Los nacionalistas muestran especial preocupación porque la Consellería de Urbanismo vaya a recaer en el Partido Popular. Todos sabemos lo que aconteceu aquí con Peixón, antes de que se producieran las elecciones, un Peixón que fue aprobado por la puerta de atrás en Xunta de Gobierno, y también sabemos lo que dijo Democracia Orensana a respecto del plan urbanístico. Dijo que nada más llegar al Concello que iban a votar abaixo o pelotazo urbanístico del Partido Popular. Bueno, pues nos queremos que ahora tengan la oportunidad de demostrar si realmente estábamos a hablar de un pelotazo urbanístico o van a tragar con esta aprobación provisional que dejó feita al Partido Popular, insisto, por la puerta de atrás, sin debate. El BNG insiste en que haya una segunda exposición pública del plan. En otro orden de cosas, le recuerdan a Pérez Jácome que uno de los temas más importantes para la ciudad es el de la estación intermodal. Se preguntan por qué va a pasar con las concesiones administrativas, la plaza de Abastos de Aponte, la policía local o la RPT. Bueno, son muchas interrogantes que desde luego vaya a tener que ir resolviendo en los vindeiros días. O BNG desde luego va a exigir que así o faga, nos vamos a hacer una oposición constructiva, seria, rigurosa, pero desde luego vaya a ser una oposición también contundente cuando toque, y desde luego vamos a hacer lo necesario control y fiscalización de acción de gobierno. Sobre todo porque veíamos que Feijóo estos días fala de estabilidade, y es lo que acaba de crear en Ourense, es un foco de inestabilidade, un gobierno pues que solo se sustenta en una idea, que manterse no poder y que no tiene ningún proyecto de futuro para esta ciudad. Porque si nos criticábamos en campaña que Ourense estuvo 4 años paralizada, o que creemos que o cambio no vaya a vir, ¿no?, por las excentricidades de una persona sumada, ¿no?, a los mismos que estuvieron a Ourense paralizada y sin proyecto, ¿no?